Hola carnalitos y gente de YouTube, estamos de vuelta con otro videoblog, con otro capítulo más de la saga de Resident Evil. Uf, pues aquí reportando que estoy totalmente perdido en la mansión, porque hay que regresar a algunos lugares y realmente no sé dónde ir, para acá, para allá, y bueno, es todo un lío. Así que vamos a darle. Yo sé que aquí voy a encontrar uno de los... de los zombies malos. Así que pues ni modo. ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! Le volé la cholla bonito. Venga, chapaca. Ahí, apuntamos arriba. ¡Ah, rayos! ¡Ah, rayos! Pero bueno, le volamos la cholla a uno, eso es lo importante. Ok, de aquí nos vamos a... ¡Ay, Dios! No. Ah. ¡Bye! ¡Yo, bye! De aquí nos vamos a volar cabezas. Literal, van a rodar las cabezas. Y esto es justamente lo que yo quería. Proyectiles de ácido. No exactamente, pero pues bueno, ya tengo el otro que quería. Más balines. Ah, bueno. Y de aquí agarramos este de acá. No lo parece, pero son bastante útiles, ¿eh? Esas balas. Yo pensé que así como que... ay, como pa' qué. Pero ya que tiene muy buena potencia. Y creo que me equivoqué. Ah, rayos. No, no tiene que bajar. Sí, no tenía que bajar. Oh, qué rollos. Pero bueno, hay que seguir explorando la mansión. ¿Y tú para qué? ¿Para que llegue al mismo jodido lugar? Sí, ya vi que sí. Ja, ya vi que sí. Ay, pobrecita Jill. Ah, ya entendí. Ok, ok, ok. ¡Ay! ¡Pinche sapo, me espantó! ¡Baboso! Estoy casi seguro que se nota una vueltezota a la mansión, pero bueno. Lo que me interesa es llegar a... ¿más cuervos? Listo. Esa revólver Magum es un tesoro. Oh, oh, mira. No había recogido esto. Y puede que me sea de utilidad. Vamos a combinarlo. Ok. Ahora, aquí es donde les decía que había que ir. Vamos para acá, subimos, 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 subimos. Esta es justamente la única puerta que yo recuerdo que se requería esta llave. Que es justamente esta de acá. Exacto, la llave del casco. ¡Ay, Dios! Eso no me agrada. ¡Sálvame, Jebús!
Jill, tranquila. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Y! ¡Adiós! ¡Vámonos, Jill, vámonos! Ah, ok. Creo que ya es momento de enfrentar esta cosa. Ok. Pero para eso hay que irnos bien armados. Y como que esta pistoleta así como que mucho daño, pues como que no le va a hacer a la serpiente, ¿verdad? Así que primero hay que ir bien, bien preparados. Ok, vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Ya, mire, me voy acordando del laberinto de todo esto. Mira, acá también se requiere la llave del casco. Y no hay nada. Ah, ya me acordé de este acertijo. Otro puñal. Oh, mira. Ah, ya vi. Okay. ¿Qué es esto de acá? Granadas. Ahora, la duda es, si tengo tantas granadas, ¿cómo carajos las voy a utilizar? Si no tengo ni control. Para eso nos venimos a Chihuahua. ¿Por dónde me salí? Tío, ¿por dónde me salí? ¿Qué pedo? Pero bueno, el caso es que requerimos esto. Un baulito. Ok, vamos a dejar la batería tantito. Esto también. Y vamos a agarrar las hierbas, no. Esta de acá, papá. Y también esta. O sea, todo eso lo vamos a ocupar. Así que más vale tenerlo de una vez. Es que podría dejar la escopeta a cambio de esta de acá. Yo creo que sí. Creo que es la mejor opción. Vámonos, Jill. Vámonos, pues, Jill. A darle, nenorra. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo diantres me metí ahí? Ya no me acuerdo. Creo que era por acá. Sí era por acá. Sí, era por acá. Ya me acordé. Ahora, hay que vencer a esta serpiente también, porque si no, pues nos va a estar molestando todo el tiempo. Vamos por acá, por acá. ¿Sí era por acá? Sí, ¿verdad? Les digo que yo no me acuerdo. Ya no me acuerdo, pues, ¿qué te digo? Subamos, subamos. Mira, muy bien listo. ¡Yes! ¡Ay, qué sexy se ve Jill Valentine! Allá vamos. ¿Y si cogemos la llave? ¡Ah! ¡Rayos! Dice, ya no la necesito. Está bien. Ahí déjala, Jill. Ahora sí. Ok, ahí te voy. ¡Oli! ¡Ay, espérate, aguanta! ¡Oh, qué la canción! Dijo que no le di.
¡Ay, no manches! ¿Ya? No, todavía no. Uh-oh. Vamos a probar primero con el ácido. ¡Ay, espérate! Creo que funcionó mejor. ¿Qué es eso? Muy bien, Jill, salvamos el día. Ay, no manches, mira. Pero sí me pegó una. ¿Acá? ¿O dónde era? ¿Qué es esto? Ah, oh, son tres libros. Ok, ya entendí, ya entendí. Es una biblioteca. Ah, oh, mira. ¿Y de la Jill? Ah, mendigo, pomo. O sea que mi única manera de salir es por arriba. Rayos. Ok, ya entendí. Hay que usar. Hay que, ok. Es que hay cosas que no me acuerdo, la neta. Ya lo jugué una vez, pero no me acuerdo, la verdad. Muy bien, Jill. Llave de casco. Ok, me parece, creo que Jill está envenenada. Pero no sé si... No creo que diga eso. Pero por si las moscas, vamos a ir por un suerillo. Vamos para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. ¡Venga! Mi hermosísima Jill Valentine. No puede ser. Cállate. Me encanta porque luego le vuelo la cabeza. Cállese, qué desagradable. Bendita pistola, lástima que tienes pocas balas. Es bastante útil, por lo que estoy viendo. Qué bonito. Ok. Entonces, tenemos en que hay que juntar los tres volúmenes. Ahorita lo van a checar aquí, en mi caja toda desordenada. No, aquí no está. ¿Dónde está? Ah, no es cierto, ya me acordé. Espera. ¿Es esto de acá? Ok, ahorita vamos a ordenar todo esto primero. Lo que sabe cada quien, mis hierbas las tengo bien ordenaditas. Ok, nada más por mera curiosidad vamos a utilizarlas. Listo. Ahora vamos a dejar el lanzagranadas ahorita de momento. Con las municiones. Vamos a agarrar lo que viene siendo. Yo creo que voy con la pistola otra vez. Ok, vamos a examinar el libro. Ajá. Un medallón dentro. Ok. Entonces, para no perderlo, vamos a dejarlo con... Águila, ok.
Y yo creo que ya con eso tenemos un spray acá. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Y bueno, carnalitos y gente de YouTube, hasta aquí dejamos este pequeño pero breve capítulo de Resident Evil. O bueno, ¿saben qué? A ver, vamos a darle un intento a esto, un acertijo más. Sí, porque si no dura muy poquito. Hay que darle, pues. Me quedé con las ganas. Entonces, pues de una vez, como decimos, si tienes ganas, pues ve y hazlo. De una vez. Entonces, era en esta puerta, acá. Sí. Ahí, mira. ¿Qué es eso de ahí? Mensajes sobre seguridad, ok. Ajá. ¡Ey! En resumidas cuentas, Umbrella Corps, ¿quieres hacer de nosotros? ¿Por qué eso no nos sorprende? Aguilita. Ajá, la puedes traer. Que ya entendí. Ok, necesito. Ok. Hay que extraer esa gema. Ya vi cómo. Creo. No estoy muy seguro. Ok, vamos a ver. Okay, esto es como un seguro. ¡Corre! Ok, necesito estar con luz apagada. Ya vi. ¡Ah! ¡Lo logré! Creo que ese es el chiste. Ahora, no sé si al águila se le puede extraer este... Lo que tiene los ojos, según yo, ¿no? Según yo. Nada más por mera curiosidad voy a hacerlo. Que no creo. No, parece que no. A ver. ¡No, Jill! Empuja tantito. Ahí está.
No, creo que no. No, yo me acerqué, ¿no? Supongo que no. Bueno, pues ahora sí, yo me despido. Y bueno, carnalitos y gente de YouTube, hasta aquí dejamos este capítulo de Resident Evil. Recuerda que si el video te gustó, por favor, regálame un like. Eso me ayudará muchísimo. Suscríbanse y síganme en mis redes sociales que ya saben, las dejo aquí abajito en la descripción del video. No olviden darle clic en la campanita para que sepan cuando subo nuevo video. Además de que seamos muchísimos más en esta manada necómata. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente video. ¡Mándale!